Aquí en el Colegio La Palabra de Pereira me acompaña también el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, el doctor Luis Carlos Pineda, quien siempre está trabajando con la comunidad y sus veedores. Lo veo en la Contraloría Móvil. ¿Cuántos kilómetros se han recorrido en la Contraloría Móvil, doctor Pineda? Contralor, nos encontramos en este momento en Pereira, Parque Gaitán, frente al Hospital Universitario San Jorge. Esta estrategia de la Contraloría Móvil nos ha permitido acercarnos a 24 departamentos y 140 municipios. Debemos indicar que se han recorrido más de 20.000 kilómetros, recibiendo más de 33.000 peticiones y solicitudes ciudadanas a través igualmente de nuestra estrategia ControlApp. Seguimos con nuestra Contraloría Móvil, próximo punto del departamento del Tolima, donde hay varios municipios y varias ciudadanías que quiere presentar solicitudes y conocer un poco más la oferta institucional de la Contraloría General. Nuestra lucha por erradicar los llamados elefantes blancos cada vez da mejores resultados. Cuéntenos cuáles son los avances de esta campaña que emprendimos en la Contraloría General. Señor Contralor, nosotros a través del enfoque preventivo, por vía del control social, por vía de la ciudadanía, hemos identificado cerca de 2.400 infraestructuras fallidas en el país. En ese sentido, debemos indicar que se han facilitado la entrega de 279 infraestructuras por 5.4 billones de pesos en lo que va a la estrategia de los elefantes blancos, igualmente a través de Compromiso Colombia. Seguimos para lograr la reactivación, la puesta en funcionamiento de 2.040 infraestructuras por un valor cercano a 19 billones de pesos. Aquí es muy importante, Contralor, indicar que también hemos trabajado con la ciudadanía, con veedurías especializadas en la reactivación de importantes obras de infraestructura, entre ellas concesiones, por lo que podríamos estar hablando de que beneficios en materia de control fiscal participativo los encontramos en el orden de los 22 billones de pesos. En noviembre de 2020, el huracán Iota impactó el archipiélago de San Andrés y Providencia, devastando parte de este territorio. Durante el 2021 acompañamos a los raizales en la reconstrucción y alertamos los retrasos de las obras. ¿Cómo ha sido el seguimiento, doctor Pineda? Contralor, desde el mes de noviembre del año 2020 nos encontramos con este importante trabajo de seguimiento, también con la ciudadanía y con todas las entidades que tienen que ver con este proceso de reconstrucción. En este momento nos encontramos en el boletín 57, donde da cuenta de un seguimiento a más de 600 mil millones de pesos, presentando avances en materia de reconstrucción, tanto en el sector vivienda, igualmente en el sector educación, parques recreativos y todo este esquema que tiene que ver con el proceso de reconstrucción. Seguimos adelante promoviendo las veedurías en cada sector y asimismo acompañando este proceso hasta que todos los sectores de la economía se encuentren reactivados y sobre todo se cumpla con los fines y propósitos de este proceso de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Muchas gracias por el completo reporte de estos resultados, doctor Luis Carlos. Ahora, ¿cuál es el destino de la Contraloría Móvil? Tenemos importantes desafíos en materia de control fiscal participativo, entre ellos llevar nuestra Contraloría Móvil, la oferta institucional de la Contraloría General de la República a los 32 departamentos del país y a los 1.122 municipios. Nuestro próximo destino, el departamento del Tolima y sus municipios, con el propósito de acercar todo lo que hacemos desde la entidad, que la ciudadanía acerque, presente sus solicitudes, sus inquietudes, sus denuncias. Asimismo, es muy importante destacar, señor Contralor, el ejercicio propio de lo que se ha venido adelantando con Control App, una app que nos permite interactuar con la ciudadanía, en el cual se pueden presentar peticiones directas, conocer el tema propio del mecanismo de control social, presentar igualmente esquemas propios de elefantes blancos y conocer toda esta oferta institucional de la Contraloría General de la República. Continuaremos avanzando con esta estrategia con el propósito de que toda la ciudadanía tenga el mejor acceso a la oferta institucional de la Contraloría General de la República.